sober minds. Yeah. Listen. Look. I don't take no fucking Percocets. Molly Percocets. No ecstasy, promethazine, no lean, no purple mess. No dirty Sprite, but bitch, I got that Kyrie Irving step. If you don't think that I'm the shit, it's just cause you ain't heard me yet. I'm about to put my mask on. My mask on. Stick all these industry niggas up until the cash gone. I know you half in a moment, but that shit don't last long. I know you wasn't expecting this shit, but you asked for it. I'm about to grab niggas by the throat. I'm about to crash Lil Yachty boat. I'm about to drag niggas by the coat. Stick out your trash, sit it by the door. Shit, I got the mask on me, I'm about to go. Muy buenos días, chicos, bienvenidos un día más al canal. Lo primero de todo, quería daros las gracias a todos, ¿vale? Muchas gracias, de verdad, simplemente por el apoyo que estoy teniendo últimamente en el canal. Que la verdad que desde que os dije que me voy a poner más serio con ello, realmente el apoyo que he recibido en los comentarios me ha gustado un montón. Estáis colaborando, estáis poniéndome los comentarios, ayudándome a mejorar los vídeos, dando vuestro punto de vista. Así que realmente, gracias por el voto de confianza, de que voy a ser constante, ya sabéis. Y gracias por el apoyo, sobre todo, que veáis que realmente el tema de YouTube, pues ya sabéis que es un poquito coñazo el tema de la cámara, hablar, grabar y demás, sobre todo cuando no tienes una retribución de cara a las suficientes vistas o demás. Entonces, simplemente agradeceros lo que son como son, cuando hay que dar las gracias, se dan. Gracias a todos. Entonces, llegados a este punto, hoy quiero hacer un vídeo de un tema que ronda mucho en las redes sociales, que es el tema del ayuno intermitente, ¿vale? Entonces, bueno, quiero posicionarme, dar mi punto de vista, pero sí que es cierto que aportar algo de luz en cuanto a objetividad acerca de este tema, porque realmente el ayuno intermitente es innegable que tiene sus beneficios, como es totalmente lógico, pero también es cierto que se tiende a sobrevalorar muchísimo, porque no es el santo grial, no va a curar el cáncer y no va a convertir agua en vino, ¿vale? Entonces, tenemos que llegar a un punto medio. Entonces, en este vídeo concreto lo que quiero hablar, haré varios vídeos del ayuno intermitente, paso por paso, de cómo hacerlo y demás, pero en este concreto quiero hablar de los beneficios del ayuno intermitente. Entonces, vamos a empezar. Primer beneficio, el más lógico, el más obvio, la pérdida de peso. La mejora de la composición corporal, pérdida de peso, quemar grasa, como queréis llamarlo. En primera instancia es cierto que se habla sobre una transición desde un metabolismo de la glucosa a un metabolismo de los ácidos grasos, que oxidas más grasas y demás. Bueno, ese aspecto realmente yo creo que habría que coger un poquito más con pinzas, me refiero, porque deberíamos de tener en cuenta la alimentación que está siguiendo el atleta. Me refiero a un atleta que coma 400, 500, 600 carbogramos netos, porque hay en un día 12, 16 horas y me refiero, el día siguiente no va a estar vacío, no va a estar depletado, me refiero, no es eso, hay que tener en cuenta la alimentación del atleta. Si un atleta, esto es aguacate lover, que coma base de aguacate, pues bueno, lo podría entender, ¿vale? Que tuviera cierto beneficio, pero bueno, en el caso que el atleta comiera realmente lo que tiene que comer, un atleta de fuerza, que su sustrato energético principal son los carbohidratos, y no tuviera carbofobia de cuidado, realmente no es algo que le vea tanta lógica. Lo que sí que es cierto es que en ambos casos de atletas, sí que es cierto que podemos ver un beneficio a nivel hormonal. 16 horas sin comer implican menores niveles de glucosa en sangre, menor insulina desagregada, por lo tanto, como es lógico, un entorno más favorable de cara a las catecolaminas. Por lo tanto, esa actividad en ayunas puede venirse ciertamente beneficiada. Este punto, por ejemplo, sí que me gusta. En cuanto a la pérdida de peso, ese punto sí que tiene a favor. Pero realmente, cuando hablamos de pérdida de peso referente al ayuno intermitente, desde mi punto de vista, el factor más efectivo para la pérdida de peso del ayuno intermitente es la excusa de decir que estoy haciendo ayuno intermitente para suprimir comidas del programa y acabar suprimiendo calorías de esa manera. Punto. Más que beneficios hormonales, más que otra cosa realmente es esto. ¿Vale? ¿Por qué? Voy a ayunar 16 horas. El protocolo clásico de ayuno es suprimir las dos últimas comidas del día previo para cuadrar 16 horas. Muchas veces esas calorías que suprimimos no se terminan supercompensando ni a priori ni a posteriori. Por lo tanto, acabo perdiendo dos comidas. Por lo tanto, acabo perdiendo 600, 700, 800, 1200 calorías o las que sean de esas dos comidas. Entonces, acentúo mucho el déficit del día del ayuno intermitente. Esa es la razón principal de la pérdida de peso, una acentuación del déficit. Entonces, ¿se hace perder más peso? ¿Hay que quemar más grasa? En cierto modo, sí. Pero tampoco me refiero, no me posiciono tan a favor de las primeras cuestiones, ¿vale? Transición de metabolismo, vale, escúchame, sacrificas más comida o suprimes más calorías. Esa para mí es la razón más obvia. La segunda, y que esta realmente a nivel de salud sí que me gusta mucho y es seguramente de las más obvias en cuanto al ayuno intermitente, es la mejora de la sensibilidad a la insulina. ¿Por qué? En un entorno en el cual no estamos comiendo, lógicamente los valores de glucosa en sangre van cayendo por la actividad a lo largo de las horas, ¿vale? El mero movimiento va cayendo, no estamos consumiendo ningún tipo de fuente de carbohidratos, realmente es que no estamos consumiendo aire, con suerte, ¿vale? ¿Qué pasa? Nos agregamos insulina y desarrollamos cierta sensibilidad, vamos mejorando la sensibilidad insulínica.
Eso es totalmente lógico. Y de cara a la mejora de la salud, sí que es un beneficio muy interesante, ¿vale? Principalmente porque la insulina o los valores altos de insulina, hiperinsulinemia, están relacionados de manera muy cercana con los mayores factores de riesgo. ¿Cuáles son los mayores factores de riesgo? Principalmente, pues, sobre todo la obesidad, la hipertensión, prediabetes, diabetes, diabetes tipo 2, porque lo único que sabemos que es un síndrome autoinmune, bueno, síndrome, una enfermedad autoinmune que se desarrolla cuando somos jóvenes, síndrome metabólico, por ejemplo, o hipertensión, ¿vale? Son los principales factores de riesgo de los cuales después ya la gente aprovecha para relacionar y meter infinidad de beneficios acerca del ayuno, que si mejora el sueño, que si no sé qué, pero vienen muchas veces directamente por esto, por lo mejor la sensibilidad insulínica y reducción de los factores de riesgo, ¿vale? Entonces, este punto número 2, en cuanto a mejora la sensibilidad insulínica, reduciendo factores de riesgo, es una parte muy, muy, muy interesante del ayuno intermitente y de cara para la salud, me gusta mucho, ¿vale? Es un punto a tener bastante en cuenta. Para mí, de los más beneficiosos, aparte del más obvio, que es el que vamos a venir a continuación. Tercer beneficio del ayuno intermitente. Terriblemente obvio, terriblemente lógico, y para mí son de los tres principales de los cuales estaría hablando, bueno, igual añadiría el tema de la autofagia, ¿vale? La autofagia. Entonces, tercero, la mejora y descanso del sistema digestivo. Bueno, creo que al final lo que estamos haciendo, cuando estamos ayunando 12, 16, 24 horas, además sería una ayunoterapia más con ayuno intermitente, ¿qué estamos consiguiendo? Dar un descanso a tu sistema digestivo. Este descanso del sistema digestivo, en atletas, por ejemplo, en la fase en la que están comiendo mucho, o cualquier atleta, es algo realmente interesante para la mejora de sus sensaciones y recuperar, como os digo, un correcto funcionamiento del sistema digestivo. También, lógicamente, se activan procesos desinflamatorios o antiinflamatorios, con lo cual, esa ventaja sí que es cierto que me gusta mucho. Por ejemplo, culturistas, atletas que tienen que comer mucho en la fase de crecimiento, es una herramienta muy interesante por este tercer motivo que os indico, ¿vale? La mejora del sistema digestivo o el descanso del sistema digestivo durante esas horas. El cuarto beneficio del ayuno intermitente, y que realmente sí, está ahí, me gusta, ¿vale? Hay gente que le da mucho cachondeo, pero bueno, está probado y estudio sobre ellos. Es la mejora o la activación del mecanismo de la autofagia, ¿vale? Y como ya sabéis, imaginaréis, o si no sabéis, lo cuento yo, la autofagia al final es simplemente un proceso de desintoxicación a nivel celular, ¿cuál? Pues ADN dañado, proteínas o toxinas, realmente lo desecha el cuerpo, ¿vale? Es un proceso de desintoxicación. Entonces, el ayuno intermitente, es que es cierto, el estar sin comer X horas actúa como un mecanismo, ¿vale? Un trigger, más en inglés, ¿vale? Un mecanismo que acciona ese proceso de autofagia, ¿bien? Un efecto muy claro, que a mí me gusta contarlo bastante. Es, por ejemplo, si tenéis mascotas, si tenéis perro o tenéis gato, cuando se pone malito, cuando se pone mal o está enfermo, lo que sea, ¿qué hace? No come. Bien, aquí lo tenemos. Instintivamente el animal no come para ayudar a recuperarse. Muchas veces cuando está malo no come. De hecho, tú sabes que tu perro está malo porque no come. Vale, aquí es cuando podemos tener en cuenta que el animal arranca este proceso de manera instintiva. Marta, lo mismo. Como el primer punto que os he hablado de la pérdida de peso, hay que cogerlo un poquito con pinzas. Pero bueno, es un beneficio que realmente está ahí, ¿vale? Un quinto beneficio, igual lo he cogido ya un poquito más con pinzas, pero bueno, más de lo mismo, que está ahí, que es en general, así que es cierto que en cierto modo va a mejorar el perfil lipídico general del atleta, de la persona que lo haga. ¿A qué me refiero con la mejora del perfil lipídico? Pues principalmente bajada de los triglicéridos, bajada del colesterol total, derivado de una bajada del colesterol LDL y aumento del colesterol HDL. Bien, entonces sí que es cierto que vamos a tener una mejora en cuanto al perfil lipídico. Esta parte también es ciertamente interesante, pero ya esto ya me parecería coger un poquito con pinzas el ayuno intermitente en cuanto a hasta qué punto va a ser significativo. Bien, de hecho yo prácticamente me plantaría con los cuatro primeros, que os he contado, la pérdida de peso, pero motivado por suprimir comida, que quita calorías, que realmente lo podrías llamar ayuno intermitente, que arrancar comidas del programa. Segundo, el que os he contado es el de insulina, que realmente me gusta, está ahí, es innegable y a nivel de salud. Está muy bien, mejor del sistema digestivo en cuanto al descanso digestivo, súper interesante, terriblemente útil, me gusta, y proceso automático. Bien, mejor el perfil lipídico, como sobra ahora, sí, interesante, hoy estamos mejor con pinzas. Y lo que viene ahora son, generalmente los beneficios que voy a hablar ahora en internet, son beneficios ya un poquito derivados sobre todo de otros factores como la mejora de la sensibilidad insulínica y demás. Aquí ya podríamos hablar como por ejemplo la mejora del sueño, sí que este dato también se habla de la mejora de la actividad cerebral, la mejora del sueño. Esta mejora del sueño viene ayudada por la mejora de los ritmos circadianos, por una mejor actividad cerebral, bueno, prolonga la vida, patatín, patatán, procesos desinflamatorios, bueno, generalmente todo esto al final lo derivan, porque lo están derivando muchas veces cuando se hablan de estos procesos de beneficios del ayuno intermitente, que yo tampoco tendría que tener en cuenta por ello, directamente por lo menos, muchas veces vienen derivados por la reducción de los factores de riesgo en cuanto a, pues, lo que os he dicho antes, obesidad,
hipertensión, prediabetes, diabetes, síndrome metabólico, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Muchos beneficios vienen causados por ahí. Entonces, directamente lo que me quedaría son con los cuatro primeros, prácticamente. Quinto, si queréis meter la mejor el perfil lipídico, pero realmente el resto ya no me parecen tanto beneficios obvios como los cuatro o cinco primeros que os estoy hablando, frente al resto, pero como se os tenía que decir, si me quedo con los... y lo que destacaría del ayuno. Entonces, principalmente por lo que me quedaría con el ayuno intermitente, yendo al grano, es por el proceso de pérdida de peso, bien, por beneficios, bueno, pues como os hablaba anteriormente, el entorno más favorable, carga de colaminas y más, bueno, puede ser interesante, la mejor sensibilidad insulínica, muy interesante. Como os he dicho, el tema del sistema digestivo me parece súper, súper, súper interesante, proceso de autofagia y colesterol HDL. Luego ya los siguientes beneficios que podíamos hablar, desde prolongación de vida, de... todo lo que se habla, todo eso chamanístico, hasta la cura del cáncer, ya podríamos decir que son... cosas derivadas por la mejora de los factores de riesgo de cara al punto número 2 que hemos tratado, de cara a la insulina. Bien, chicos. Entonces, nada, para cerrar este vídeo, espero que os haya gustado. He intentado ser bastante objetivo frente a lo que la gente dice, los beneficios que se leen, qué opinan que tienen de ello, frente a una visión realmente real y ciertamente subjetiva sobre ellos, de posicionarme ante ello y con una parte objetiva, ¿vale? El ayuno intermitente, en resumidas cuentas, ¿tiene beneficios? Sí, por supuesto, están ahí, están probados, hay 100.000 estudios acerca de ello. Entonces, ¿el ayuno intermitente tiene beneficios? Sí, por supuesto, tiene beneficios. De hecho, está científicamente probado, hay un montón de estudios acerca de ello y los tienen, los hemos nombrado anteriormente. Pero sí que es cierto que no me gusta que la gente ponga demasiadas esperanzas o que lo trate como si fuera un santo grial, ¿vale? En definitiva, el ayuno intermitente, chicos, lo que es una estrategia nutricional, es una herramienta que utilizamos en un atleta, en una persona que quiere bajar de peso, que quiere mejorar su estado de salud, que quiere hacer dieta, que quiere seguir una planificación a nivel nutricional, pero no deja de ser eso, es una herramienta más como la infinidad de dietas que hay, cada una tiene un nombre distinto, es una herramienta más, es una estrategia nutricional. No lo tratéis como el santo grial, como depositando tantas confianzas en bajar, me voy a quedar petadísimo, me voy a poner mamadísimo, me voy a ir ayuno intermitente. No, las cosas como son. Y los beneficios, cuestionároslos, chicos. Y nada, chicos, hasta aquí tenemos el vídeo. Espero que os haya molado. Intento ser lo más objetivo y subjetivo posible, posicionándome, mojándome el culo un poquito, ya sabéis cómo van las cosas. Así que nada, dejadme el like. También os animo a que me dejéis en comentarios si habéis probado el ayuno intermitente, si lo habéis hecho, qué opináis sobre ello. Me interesa saberlo. Así que, chicos, dejadmelo en comentarios, hacedmelo saber. Dadle a like, suscribiros y nos vemos en la próxima, chicos. Chao.